Yo siempre les he dicho a ustedes que me encanta ver películas y me encanta ver series porque me gusta aprender por medio de las películas, los tipos de encuadre, la colorización, cómo filman y cómo hacen las películas. Y el otro día, viendo el catálogo de Netflix, vi una serie que me llamó la atención. Yo la había escuchado, pero no la había visto porque tocan temas muy profundos y no había escuchado cosas muy buenas de esta serie. Pero dije, ya que he visto tantas series y he visto tantas películas y ya no tengo más nada que hacer, bueno, la voy a ver. Y me metí en internet, en el explorador, y me puse a buscar el trailer de la serie 13 Reasons Why. Y realmente porque en el trailer utiliza el efecto este de Polaroids levitando. Y de allí es donde me inspiro en este video, para hacer este video. También utilizan la transición de una escena a otra a través de las Polaroids. Y eso me encantó. Y es por eso que ahora les traigo este video para enseñarles cómo se hace ese efecto. Entonces lo primero que vamos a hacer, nos vamos a meter a Photoshop. Y antes de meterse a Photoshop, lo que van a hacer es buscar en su explorador o en internet, van a buscar Polaroids PNG. ¿Sí? Se descargan una Polaroid, la de su preferencia. Yo me descargué esta que está acá. Y lo que vamos a hacer en principio es realizar todas las Polaroids que vamos a utilizar en el video. Arrastramos la primera foto, ¿sí? Y la vamos a posicionar o a reencuadrar dentro de la Polaroid. Ahí le doy a aceptar. La pongo por debajo de la Polaroid y la reencuadro para que quede mejor ubicada. Y así quedaría nuestra primera foto. Yo en otro archivo, yo ya tengo todas las Polaroids armadas. ¿Ven? Acá tengo la Polaroid número 1. Hasta le coloqué una frasecita abajo para que vaya en consonancia con lo que está sucediendo en la foto. Y le coloqué una fuente así como escrita a mano para darle un poco más de realismo al video. Lo otro que vamos a hacer es crear una Polaroid con fondo negro. Acá voy a apagar la foto y voy a crear un fondo negro. ¿Por qué un fondo negro? Para simular dentro de la escena de video que estamos viendo Polaroids por la parte de atrás. Porque las Polaroids, por lo general, cuando tú las ves por delante, ves la foto y por detrás ves negro. Entonces, acá en crear una nueva capa de relleno, vamos a darle clic y en color uniforme vamos a crear un fondo negro. Lo colocamos detrás de la Polaroid y ya tenemos nuestra Polaroid fondo negro. Apagamos esa Polaroid fondo negro o ese fondo negro. Y lo otro que tenemos que hacer y deben tomar en cuenta es que debemos exportar una foto Polaroid PNG, no JPG, sino PNG, con la finalidad de que esa Polaroid nos sirva para realizar la transición entre una escena y otra. Y más adelante les voy a explicar el porqué, cómo vamos a hacer eso. Entonces, yo para esta escena yo utilicé 10 fotografías más las Polaroids negras más la Polaroid PNG. Entonces, una vez ya tengan todo eso armado, vamos a irnos a After Effects y vamos a ir al navegador de proyectos a mano izquierda y vamos a crear una nueva composición. Esa nueva composición se va a llamar principal. Van a crear una composición de 1920 por 1080 a 30 cuadros por segundo de 30 segundos de duración, ¿sí? Le dan a aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es traernos todos los recursos que vamos a utilizar. En el navegador de proyectos, cliquean clic derecho, importar archivo y se les va a abrir una ventana para traerse todos los videos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar este que está acá y este que está acá. Nos los traemos, creamos una carpeta que se llame videos para ordenar todo, porque en este tipo de videos utilizamos muchos recursos y por ahí si lo tenemos todo desordenado, se nos vuelve un 8 todo. Entonces le damos clic derecho otra vez, importar archivo y nos vamos a traer todas las fotos. ¿Dónde están las fotos? Aquí están Polaroids. Seleccionamos todas las Polaroids, selecciona la primera, apretando Shift, selecciona las demás y le doy a abrir. Y allí me traje todas las Polaroids. Voy a crear una carpeta que se llame Polaroids. Cliqueando la primera foto,
con Shift selecciono todas, arrastro hacia Polaroid y ya tengo todas las Polaroids ahí. Ahora lo que vamos a hacer, y aquí empieza la magia, es traernos el clip número 1 para hacer la composición del video, ¿sí? Allí no se colocó, recuerden que el video tiene que estar en el segundo 0. Ahora, acá presten atención, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es buscar la opción de rastrear cámara, que la tienen acá. Si no les aparece acá, la encuentran acá en ventana, en rastreador. Entonces vamos a desplegar esa pestaña y se nos va a aparecer estas opciones. Seleccionando el video, van a cliquear rastrear cámara. Y allí se va a empezar a realizar un proceso de mapeo de todo el video. El programa lo que va a hacer es rastrear toda la cámara con la que yo hice el recorrido y posteriormente se van a hacer unos puntos 3D donde yo voy a ubicar cada una de las Polaroids. Ahora, este procedimiento va a durar aproximadamente unos 5 minutos, 4 minutos, dependiendo de la duración del clip de video y de la capacidad de su computadora. Entonces, vamos a adelantar el video hasta donde sucede, donde ya haya pasado todo el procedimiento y continuamos. Bueno, ya se nos hizo todo el mapeo del video. ¿Y cómo sabemos que se nos hizo? Porque empezaron a aparecer estas X acá. ¿Sí? Vean que yo acá aumento el tamaño de las X para verlas. Y esas X o esos puntos de mapeo nos van a servir para ubicar las Polaroid. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es crear una cámara. Le doy acá en el botoncito que aparecía acá en los controles de efectos, en rastreador de cámara 3D, apareció un botoncito que dice crear cámara. Y me apareció una capa nueva que se llama rastreador de cámara 3D. Ahora vamos a ir al apartado de proyecto porque estamos en controles de efectos. Vamos a ir al apartado de proyecto y vamos a empezar a traer las fotos. Y vamos a traerlas de a una. Ahí traemos la primera foto. Y vemos que si movemos el cursor de la línea de tiempo, nos vamos acercando a la modelo, pero la foto está estática, está allí parada. Si yo aplico, activo la capa 3D de la foto, vean cómo me aparecen unos ejes de coordenada. Un eje de coordenada azul, un eje de coordenada verde y un eje de coordenada rojo. El eje de coordenada rojo es el eje de coordenadas X, el verde es el Y y el azul es el Z. ¿Para qué nos van a servir eso? Para ubicar la foto donde queramos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cambiar la vista de la previsualización y se nos van a generar todos estos cuadros. Una vista de la derecha, del frente y superior. Vamos a ir a la vista de la derecha y lo que vamos a hacer es acercar esa foto. El eje de coordenada azul o el Z nos sirve para modificar la profundidad. El eje de coordenada Y para modificar la altura y el eje de coordenada X para modificar la horizontalidad. Vamos a utilizar en principio el eje de coordenada Z. Acá vean que tengo seleccionada la foto en la vista derecha y nos vamos a posicionar encima de la foto. Entonces tenemos que verificar que cuando pasemos el cursor sobre la foto esté seleccionado el eje Z. Ahí está el seleccionado el eje X y movemos y está el Z. Ahí Z, cliqueamos y arrastramos hacia la izquierda. Y vean cómo se va acercando la foto. Cambiamos la vista a vista sencilla. Utilizamos el eje coordenada Y hacia arriba, el eje coordenada X hacia la izquierda. Vamos a seleccionar el eje coordenada Z para alejar un poco porque está como muy cerca la foto. Y allí quedaría nuestra primera Polaroid. Ahora, presionando sobre la Polaroid número 1, si presionamos R, nos van a aparecer estas opciones de rotación en X, rotación Y, rotación Z. Lo que vamos a hacer es darle un poco más de vida a esa foto porque está flotando, sí, pero está así como que está X en la vida esa foto ahí. Entonces vamos a darle un poco más de vida, como que si estuviese en 3D. Entonces vamos a modificar la rotación en X y vean que yo puedo acostar la foto en Y, la puedo ladear y en Z la puedo girar. Y
si muevo la línea, el cursor de la línea de tiempo, miren cómo se va desapareciendo la foto. Ya la foto pertenece al video, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es traernos la foto número 2. Y vamos a aplicar lo mismo. En capa 3D, activamos la capa 3D, cambiamos la vista a 4 vistas y seleccionando la capa Z, acercamos la foto número 2. Cambiamos la vista a vista sencilla y posicionándonos sobre el eje de coordenada X, movemos hacia la derecha y ubicamos la otra foto. Acá vamos a ubicarlo un poco más arriba. Presionando R sobre la capa número 2, abrimos las opciones de rotación y le vamos a empezar a dar un poco más de vida. Es súper sencillo, súper fácil, lo tienen que ir practicando. Ahora, para que no se haga tan largo este video, lo que voy a hacer es abrir una composición donde ya estén todas las fotos dentro de la escena. Pero antes de adelantar el video, lo que vamos a hacer es seleccionar todas las capas, todos los elementos que tenemos en la línea de tiempo y los vamos a precomponer. Dándole clic derecho a todos los elementos, le vamos a dar precomponer, ¿sí? Le vamos a llamar recorrido 1 y así se va a llamar nuestra capa. Y se nos van a almacenar todos en una misma carpeta. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Porque vamos a utilizar varios recorridos con varias tomas donde van a haber muchas Polaroids. Entonces, si tenemos todas las Polaroids de todas las escenas en una misma capa, en una misma escena, nos vamos a volver un 8. Va a ser un desorden total. Entonces, precomponer lo que nos permite es ordenar por escena. En una precomposición tengo la escena donde voy haciendo el traveling de frente. En otra precomposición hago el traveling donde voy ladeándome. Y en otra precomposición hago la escena donde estoy saliendo del cuadernito, donde me voy acercando al cuaderno de Paola. Entonces, eso es lo que nos permite la precomposición. Ahora vamos a adelantarnos a donde tengo la escena ya con todas las Polaroids para que vean cómo se ve. Bueno, chicos, acá ya están todas las Polaroids colocadas. De hecho, a esta escena, le coloqué un loop de color. Mírenlo. Si yo apago y enciendo la capa de color, miren la diferencia de color. Es súper sencillo hacer esto. Se van acá a capa, nuevo, capa de ajuste y le aplican un efecto. Le aplican un efecto que se llama efecto de utilidad de aplicar tabla de búsqueda de color. Y allí buscan su loop. Yo les hice un video donde les regalaba unos presets o unos loops de video para que lo aplicaran en Photoshop. Ahí les voy a dejar la etiqueta para que vean ese video. Se pueden descargar esos loops y los aplican en color. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a adelantar el clip de video al segundo 11 aproximadamente, acá. Y aquí es donde va a suceder la transición, ¿sí? Vamos a ir al navegador de proyecto y vamos a cargar el video que vamos a utilizar para hacer la transición, ¿sí? Vamos a cargar el video. Vamos a buscar el video. Por acá debe estar. Acá está el video. Vamos a utilizar este clip de video. Y lo primero que vamos a hacer es arrastrar a la línea de tiempo la Polaroid PNG, la que no tiene fondo, ¿recuerdan? Bueno, acá está esa Polaroid, la vamos a convertir en capa 3D y vean que ahí está la Polaroid. Lo que vamos a hacer es cambiar vista y posicionar la Polaroid de tal manera de que ya empiece a desaparecer en ese segundo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vean que si yo arrastro hacia la izquierda la Polaroid, se va acercando, se va acercando, se va acercando. Y quedaría ahí. Ahora lo que vamos a hacer es moverla con el eje X hacia la derecha. Para ajustarla al encuadre de la cámara. Irlo haciendo poco a poco hasta que quede bien ahí.
Entonces cambiamos la vista, ¿sí? Y allí quedaría nuestra Polaroid. Ahora lo que vamos a hacer es precomponer esta Polaroid. La vamos a precomponer, ¿sí? Le vamos a colocar Polaroid PNG, aceptar. Y vamos a darle doble clic a esa precomposición. Vamos a ingresar y nos va a aparecer esto así. Lo que vamos a hacer es, sin seleccionar nada, vamos a crear un fondo negro. ¿Sí? Esto nos va a servir para la foto que vamos a colocar allí. Ponemos debajo de la Polaroid el fondo negro. Y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar el video con que vamos a iniciar la siguiente toma. Entonces lo arrastramos hacia la Polaroid y ustedes se preguntarán, ¿por qué voy a arrastrar el video? Porque yo voy a utilizar el primer fotograma del siguiente video. El primer fotograma lo voy a utilizar para hacer la transición. Ahora lo que estoy haciendo es ajustar el video a la Polaroid para que quede centrado. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar el primer fotograma de ese clip de video y con control, flecha hacia la derecha, si ven el cursor de la línea de tiempo, avanza un fotograma. Allí avanzó un fotograma. Entonces lo que voy a hacer es congelar ese fotograma y lo voy a hacer es aplicando clic derecho sobre la capa, le doy en tiempo, le doy congelar fotograma. Con comando o control D corto la capa para eliminar el resto del video y lo que voy a hacer es alargar ese fotograma hasta el final. Es importante que hagan esto, ¿sí? Alarguen el fotograma hasta el final. Entonces, si muevo la línea de tiempo, vea que es una foto ya. O sea, es una foto. Congelé ese fotograma. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a acercar al segundo 11 y vean que ya tengo el fotograma ahí. Me voy a traer el clip de video con que voy a hacer la transición. ¿Sí? Ahí está mi clip de video. Y la transición va a empezar en el segundo 11. ¿Sí? Entonces vamos a ir avanzando con el cursor del fotograma hasta que empiece a desaparecer la Polaroid. Entonces con comando o control flecha a la derecha vamos avanzando fotograma a fotograma. Vean. Ahí veo que la Polaroid está muy arriba. Entonces seleccionando la Polaroid vamos a subirlo un poco. Ahí, quedaría ahí. Nos vamos acercando y hasta que coincida la Polaroid. Veo que la Polaroid está ladeada. Vamos a enderezarlo un poco presionando R. La enderezamos un poco. Lo que tenemos que hacer ahora es moverla hacia la izquierda. Y la movemos un poco hacia arriba. Y si le damos control, flecha a la derecha, le damos otro fotograma y allí empezaría nuestra transición. Si previsualizamos, vamos a ver cómo se realiza la transición. Vean. Ahí empieza, se va acercando. Y ¡pam! Cae en el video. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de movimiento porque es un poco tosca esa transición. Entonces lo que vamos a darle es un efecto como de ondulamiento para que se sienta el efecto ¡pum! Ese choque y haya como una onda. Entonces sobre el video de la transición vamos a aplicarle un efecto. Acá en el panel de efectos y ajustes preestablecidos van a buscar un efecto que se llama desplazamiento turbulento. Lo arrastran hacia el clip de video y vean cómo se les va a distorsionar el video. Se les van a formar como unas ondas. Lo que vamos a hacer ahora es crear un keyframe. Los keyframes son unos fotogramas clave que creamos para animar, ¿sí? Entonces, aplicando este relojito en nivel y aplicándolo en evolución, se nos van a crear estos fotogramas clave que ven acá.
¿Los ven acá? Miren acá abajo, esos puntitos son fotogramas clave y nos van a servir para animar el video. Lo que queremos hacer es que el video de la transición, cuando coincida uno con otro, haya como que esa explosión, ese ondulamiento, y luego desaparezca. Entonces ahí empieza el ondulamiento y 5 fotogramas más allá vamos a quitarlo. Entonces con control flecha a la derecha avanzamos el cursor de la línea de tiempo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a aplicarle uno más. 6. Y acá le vamos a poner 0. Y acá le vamos a colocar en evolución 360. Y listo. Y allí ya tenemos animada la transición. Y si le damos previsualizar, van a ver cómo, ¿ven? Cómo surge el choque. Se ve mucho mejor ahora. No es tan simple. Vean, pum, sucede como ese choque. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado este video. Me hubiese encantado hacer toda la composición del video, enseñarles cómo colocar una foto con otra y animar todas las escenas, pero por cuestión de tiempo no se puede hacer, porque si no, hacer este video se llevaría un montón de tiempo. Entonces la idea es que practiquen en sus casas, y si tienen alguna duda o alguna consulta, por favor déjenme sus comentarios allá abajo, que yo se los estaré respondiendo con mucho gusto. Y recuerden suscribirse a mi canal. Si este video les encantó, por favor denle like y compartan este video para que otras personas aprendan y para que otras personas puedan ver mis videos y así ayudarme un poco a crecer. Y bueno, nos vemos la siguiente semana, así que cuídense y quédense en sus casas. Chao.